para que vean qué es lo que he descubierto yo. Que era Pero, Colau. Richard, tú también estás en el servicio normal de taxis, ¿no? De la centralita de Oviedo. ¿Estás ahí metido? Bueno, no exactamente. Sí y no. Ah. Digamos que está aquí enchufado el aparatín, pero yo no apenas lo utilizo. Yeah. Digamos que es una colaboración que yo decido hacer ante ellos cuando surge la oportunidad. Si no, no estaría utilizando ningún tipo de cooperativas. Aquí los taxistas en España, cada uno de nosotros somos autónomos. Y después pues hay cooperativas que se organizan para distribuir el trabajo. En mi caso, pues yo siempre he ido a mi aire, tengo mi página web, después llegan las cooperativas y me hacen la competencia en mi página web, o sea que no he sido muy amigo de ellos nunca. Después estoy en Twitter, llegan ellos y se ponen en Twitter y andan siempre un poco detrás de lo que yo hago, ¿no? Eso es, pues bueno, siempre la... es bueno que yo sea un ejemplo y que intenten hacer las cosas que yo hago, pero también algunas veces percibo la incomprensión, ¿no? Esta incomprensión de que no entienden, que me dicen, jo, es que solo piensas en ti. Y digo, bueno, es que si no pensara en mí no me sentiría motivado para hacer las cosas, o sea, no voy a pensar en el vecino, ¿eh? O sea, aquí si hablamos de empresa, las empresas tienen que hacerlo lo bueno para ellos, porque si hacen lo bueno para los demás, será bueno, será también para el rey. No, ya, pero si solo pensaran en hacer lo bueno para los demás, al final los resultados harían que la empresa cerrara. Tengo una patente que es fantástica, vamos a ganar 100 millones. No, espera, vamos a repartirla para que tengamos que cerrar y tirar a la calle a todos los empleados y ya no haya más patentes ni más invenciones, ¿no? O sea, tú tienes que cubrir las necesidades como empresa, como autónomo, y después ya sí, un momento que tú tienes cubiertas tus necesidades, yo no soy como el de Wall Street, ¿no? Que decía, yo tenía que fijarme un objetivo y mi objetivo era más. No, o sea, mi objetivo es vivir tranquilamente, poder pagar la hipoteca como todos y no quiero un chalet de 300 milímetros. Sí que nos ha sorprendido que aquí algún taxista con el que hemos hecho algunos viajes nos daba su número. Y bueno, Oviedo es fácil. Y luego en algún caso le hemos dicho, bueno, a la noche volvemos de tal sitio. Bueno, hemos hecho tarjetita, sí, individualizada. Y luego sí que en el tercer viaje nos dijo, bueno, pues para la noche os voy a dar una centralita. Sí. Pero no es el funcionamiento de otras ciudades más grandes, quizás, o que hay una central única. Exacto. Aquí lo que es la competencia desleal no está regulado, como por ejemplo en Pamplona. En Pamplona tú no puedes dar tu número de teléfono al cliente. ¿Qué sucede? Que igual en Pamplona, que esto no lo sé porque no está trabajando ahí, igual en Pamplona el 90% de las llamadas son por el sistema. Entonces estás quitándole al sistema. Y la otra cosa de Pamplona es que solo hay una cooperativa. Aquí hay dos. Están peleados entre ellos. Compiten. Claro. Entonces, lo de la competencia desleal es siempre un poco delicado. A mí me pueden acusar de competencia desleal y yo les digo que no, que son ellos los que me hacen la competencia desleal, porque soy yo el que genera el nuevo modelo de negocio, que es ofrecer taxi vía internet, y son ellos los que vienen detrás a hacerme la puñeta, ¿eh? O sea, la competencia desleal es generada a partir de ellos. En Twitter lo mismo, pero es mi punto de vista. Ellos pueden tener lo que quieran, ¿eh? Yo ahí cada cual que piensa. Lo que pasa es que lo que no voy a hacer yo es dar la razón a los que están en contra mí, ¿no? Cuando mi argumento racional es, yo creo que es bastante lógico. Aquí muchas veces la gente pues evita argumentar y entonces eso me puede a mí también. Aquí en el contacto que tienes para aplicaciones, para apps móviles, bueno, supongo que la inmensa mayoría te contactan vía teléfono, ¿no? Pero bueno, vía teléfono y vía Twitter bastante. Twitter, Bastante vía Twitter, porque muchos de mis contactos, pues imagínate, son 9.400 contactos reales. Ellos generan, me generan servicios al aeropuerto y cuando hay confianza, yo utilizo el Twitter como WhatsApp y con mucha agilidad. Y también estoy integrado en el sistema de Small Business. Esto quiere decir que si aunque yo no te siguiera, que te seguía, tú simplemente también, con el hecho de seguirme ya puedes mandarme un mensaje directo. No hace falta que yo te siga. Eso es una de las nuevas aplicaciones que tiene Small Business de Twitter, ¿no?
para ser esposo. Pues lo desconocías, ¿eh? Sí, es que tienes que tener una dirección física en Estados Unidos o una tarjeta de crédito en Estados Unidos para poder estar integrado dentro del sistema de Small Business, ¿no? Sé de vecino, Álvaro Bloch de Bori, ¿no? Que en algún momento sí. le recogiste aquí. O sea, con Bloch de Bori hemos tenido relación y intensa, ¿no? Colaborando en algún post y bueno, hemos aprendido mutuamente de cómo comunicar, ¿no? Él obviamente sí, él es un profesional, periodista y bueno, a mí me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Ha sido he aprendido bastante con Bloch de Bori y aparte que es un encanto de persona. Intenta ser troll, pero es que no le sale, es demasiado buena persona. Pero bueno, sabe agitar, sabe mover. Eso sí. Yo creo que se olviden de llamarse como trolls y empiecen a llamarse como agitadores. Eso es. Porque realmente muchas veces cuando vemos según qué copia de lo de siempre, hay una cosa que me molesta y es cuando la gente llega a Twitter y llega de una forma ligera y no entienden las implicaciones sociológicas que puede tener Twitter, ¿no? O sea, el hecho de que cada persona sea capaz de distribuir, cualquiera que tenga una gran noticia es capaz de llegar a todo el mundo. Ejemplo claro, cuando el avión, este avión en Nueva York aterrizó ahí, que no me acuerdo dónde. Había una foto de un tuitero Que dio la vuelta al mundo. Del avión en el río Hudson y esa foto dio la vuelta al mundo porque era una noticia importante. Ese señor se convirtió en un broadcaster y a partir de ahora todos somos broadcasters. Sí, tenemos la capacidad. Probablemente una de mis próximas propuestas, si sale, es esa. Es que estoy convencido de que si cualquier ciudadano tiene una noticia importante, con las tecnologías nos convertimos en broadcasters, que somos generadores de contenido de audio, vídeo y texto. Pues nada, hemos llegado aquí a la segunda parada, San Miguel de Lillo, que quiero que lo veáis un ratín.